reciban un saludo muy especial, particularmente todas las personas que ya están conectadas a este webinar, al cual tenemos inscritas algo más de 750 personas, ya muchos de ustedes están conectados. Bienvenidos nuevamente a este evento. El día de hoy vamos a conversar de un tema que es bastante interesante y tiene que ver con todo lo que son los mecanismos asociados con inteligencia artificial para obtener métricas que nos permitan monitorear cómo va la experiencia del cliente en las organizaciones. Y para ello tenemos un invitado que repite estar con nosotros, que es Santiago Martínez Vela, CEO de Índices con Mosaic, una organización que viene acompañando empresas en muchísimos procesos de analítica y de inteligencia artificial. Entonces, Santiago, nuevamente mil gracias por estar con nosotros. Se dice coloquialmente que el que es caballero repite, y aquí estamos nuevamente contigo. Te invito, por favor, a activar el video, nuevamente compartir la presentación, y a partir de este momento esta comunidad está pendiente de ti. Muchas gracias nuevamente. Juan Manuel, a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí repetir y, claro, seguir transmitiendo conocimiento alrededor de lo que podemos hacer en la empresa y que sabemos que agrega muchísimo valor a lo que otras empresas también pueden emprender. Voy a compartir mi presentación. De hecho, voy a compartir toda mi pantalla porque después me tengo que cambiar de pantalla y quiero que estemos todos atentos. Entonces, bueno, muchos de ustedes habrán visto en el título de la conferencia de hoy, del webinar de hoy, que íbamos a hablar o que vamos a hablar de métricas de la experiencia del cliente. Y dentro de esa perspectiva estamos y hemos conversado ya con varios de nuestros clientes sobre la experiencia del cliente. Es una métrica que no se puede preguntar. Y cuando uno dice esto, la gente dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que no puedo preguntar por la experiencia del cliente? Entonces, ahí hay algunos temas que quiero profundizar hoy y que voy a empezar simplemente con esa imagen que tienen en este momento, ese pequeño video. O sea, ¿cómo puedo yo expresar en palabras o cómo este pequeño que está ahí en este momento sonriendo de pronto porque le dicen, por favor, sonríe? ¿Cómo podría él expresar su experiencia? Cuando nosotros nos expresamos, pues muchas veces dejamos algunas cosas en el camino. ¿Por qué? Porque una cosa son las emociones y los sentimientos y otras cosas son las expresiones, digamos, entre comillas, racionales de lo que estamos viviendo. Entonces, quería empezar por un momentico, darles un contexto. Nuestra empresa se llama Índices Cognosite. Índices se llama así porque en el año 98 que empezamos, hacíamos índices de satisfacción del cliente. Entonces, digamos que el índice de satisfacción del cliente fue nuestro primer servicio y por eso nos llamamos Índices. Y estamos convencidos de, como en muchas otras cosas, de la famosa frase de que lo que no se mide no se controla. Entonces, si vemos esto que ustedes están en este momento observando en el slide, pues vamos a entenderlo como un proceso de evolución. Entonces, en los 90 empezamos, aquí en Colombia, seguramente en otras latitudes antes, pero aquí en Colombia en los 90 empezamos a medir la satisfacción del cliente porque empezamos a darnos cuenta que había que ponerle un número a algo que sucedía todos los días y que no solamente pensar que la gente nos volvía a comprar era suficiente para entender que estábamos haciendo bien nuestro trabajo. Después llegaron los índices de lealtad, donde el más famoso es el Net Promoter Score, el NPS, que muchas de sus empresas lo tendrán y muchos de ustedes estarán familiarizados con este. Ahorita voy a profundizar un poco en cada uno de ellos. Recientemente nos llegó el índice de esfuerzo del cliente, que también es un reconocimiento a que cada vez tenemos que tener procesos mucho más limpios y mucho más simples de cara a los clientes. Y en general, hemos venido incorporando una serie de métricas que yo sinceramente siempre me las imagino como en un dashboard, como en un panel de control que nos permita a todos los directivos de las compañías estar atentos a lo que le está pasando a nuestros clientes. ¿Cómo damos contexto? Entonces, lo primero, los índices de satisfacción del cliente, que al final son una calificación, por favor, no es un porcentaje, es una calificación que el cliente nos da
y que fundamentalmente está midiendo nuestra capacidad de entregar valor. Es decir, si yo soy una empresa A y le dice al cliente que es capaz de llevar un producto de un sitio a otro o de prestar un servicio en ciertas condiciones, la satisfacción es una métrica de desempeño, de performance, donde el cliente me dice, sí, efectivamente el internet me llega a 100 megas, efectivamente usted entregó en 24 horas, efectivamente usted salió a tal hora, en fin, estamos midiendo nuestro desempeño, estamos mirando, de alguna manera estamos cuantificando cómo estamos haciendo nuestra tarea de cara al cliente. Por otra parte, entonces, como les decía, llegan los índices de lealtad para empezar a entender qué tanto los clientes nos recomiendan. El Net Promoter Score, que es una medida bastante fuerte y bastante ácida, se ha hecho famosa precisamente porque nos permite entender quiénes son promotores de nuestro negocio, quiénes son detractores de nuestro negocio y quiénes están en ese, digamos, en ese intermedio neutro que de alguna manera y en general son personas que ya no están percibiendo un vínculo importante con esa empresa que les presta ese servicio o les vende ese producto. ¿Qué es lo importante del índice de lealtad? El índice de lealtad no solamente nos dice si estoy haciendo bien el trabajo, me está diciendo además si la calidad de ese trabajo, si la calidad de la entrega de ese valor amerita que esa persona vuelva, pero sobre todo amerita que esa persona nos recomiende con otros. Entonces llega como un complemento fantástico a ese dashboard del que hablaba hace un instante, porque entonces ya sé cómo estoy entregando el valor y también sé qué tanto de ese trabajo realmente genera que el cliente vuelva. Y todos sabemos que hoy lo que queremos y nuestros negocios se sustentan en nuestra capacidad de mantener clientes y hacer que vuelvan. Recientemente entonces llegan los índices de esfuerzo del cliente. A mí particularmente me parece una métrica fantástica porque nos permite entender qué tan duro es hacer negocios con una empresa. Entonces, cuando yo como cliente tengo que llamar a un call center, esperar eternamente a que me contesten, esperar eternamente a que vayan y pregunten y vayan y miren en un sistema y 52 minutos después me dicen tiene que llamar otro día o se cae la llamada, pues ahí hay un esfuerzo gigantesco. O sea, yo no debería, ¿por qué, como cliente, invertir 52 minutos de mi tiempo en algo que debería ser mucho más simple? Es un indicador que invita a que las empresas empiecen a perfeccionar, a mejorar sus procesos, pero de la mano del cliente. Porque es que es increíble cómo las empresas siguen hoy inventándose procesos desde sus restricciones y capacidades y no desde las oportunidades y las necesidades que le está brindando un cliente. Entonces, entre más pequeño el índice de esfuerzo, quiere decir que es más fácil interactuar conmigo. Si yo puedo llegar a una plataforma, decir, por ejemplo, que el producto no me llegó en las condiciones esperadas y que eso en menos de segundos me genere una respuesta rápida, una devolución de mi dinero, un crédito a favor, como lo pueden hacer plataformas como Uber en su momento, etcétera. Ahí es donde uno dice, mire, es que hacer negocios con Uber, desde el punto de vista de usuario, por ejemplo, significa muy poco esfuerzo. O sea, yo entro, pido el auto llega o no llega, el conductor tenía o no tenía o no prestaba buen servicio, no me gustó el servicio, algo pasó, me devuelven el dinero y los gringos dicen frictionless, sin fricciones, o sea, con la menor fricción posible. Entonces, uno empieza a comprender que estas son unas medidas que se van complementando una de otra. Y eso es algo que también quería transmitir hoy en este webinar. Creo que también lo mencioné en el anterior y es, no podemos crear algo sobre la base de destruir lo anterior, porque es que lo que traemos siempre debería venir a agregar valor. Entonces, que yo mida hoy el índice de esfuerzo no quiere decir que no mida el índice de satisfacción, porque son dos cosas diferentes. Que yo mida el NPS no me tiene que quitar el índice de satisfacción o el de esfuerzo, porque son cosas diferentes. Entonces, con este contexto, más o menos empezando la década del milenio pasada, 2010, 11, empieza a llegar a Colombia el tema de la experiencia del cliente, los Customer Journey Maps
Y todas estas herramientas que nos permitían o nos invitaban, y nos siguen invitando, a construir con el cliente una serie de elementos, momentos, puntos de contacto, pero también nos invitó a empezar a evolucionar nuevamente esas métricas. Entonces, la experiencia del cliente llega y llega para quedarse, y la experiencia del cliente llega con un reto muy importante, y es, empiece a trabajar, de pronto desde el índice de esfuerzo también lo veíamos, pero empiece a ser trabajada ya desde muchos más frentes. La gestión, la gerencia, la experiencia del cliente es un tema muy holístico, muy 360, que envuelve a las organizaciones en un camino muy importante, que es el de entender lo que el cliente está pensando, lo que el cliente está sintiendo y actuar en consecuencia, es gestionar de afuera hacia adentro. Eso nos lo dijo el marketing desde hace décadas, pero la experiencia del cliente viene a recordarnos que nosotros como empresa no estamos aquí para inventarnos nada y para imponer nada. Todo debe ser construido en equipo y co-creado con los clientes. Uno de esos elementos es, por supuesto, el Customer Journey Map, esa famosa herramienta que nos muestra cada uno de los momentos de contacto del cliente y en cada uno de esos momentos cuál es la experiencia, cuál es la emoción, cuál es la expectativa, cuál es su actividad y cuál es el canal a través de los cuales ese momento se ejecuta. Es un diagrama que particularmente me parece increíble cómo con esas cinco perspectivas, yo realmente tengo mucha más claridad y puedo accionar temas de marketing, temas de ventas, temas de servicio, porque estoy conociendo a profundidad lo que vive y siente ese cliente en cada uno de esos momentos. Hay customer journey maps gigantescos con X número de momentos. Y claro, se vuelve un poquito más complejo el trabajo de la experiencia del cliente, pero nos da unos insights fantásticos de qué hay que hacer en cada uno o en muchos de esos momentos para realmente sorprender al cliente, para realmente darle lo que está esperando, porque se ha co-creado con ellos. Uno de los componentes de ese Customer Journey Map son las emociones. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar en la construcción de uno o ha estado en el momento en donde nos explican cuál es el camino que nuestro cliente tiene con nosotros desde que se le genera la necesidad hasta que entregamos el producto o servicio y después garantías, postventas, devoluciones, toda la logística inversa, etcétera, pues se han dado cuenta que hay una franja muy importante donde más o menos como un electrocardiograma, vamos viendo qué le va pasando al cliente en cada uno de esos momentos. Podemos entender, porque lo hemos construido con el cliente, en qué momentos hay de alguna manera incertidumbre, en qué momentos de alguna manera hay alegría, hay algún tipo de satisfacción. Y es un renglón que cuesta particularmente mucho trabajo. Aquí debo empezar por algo que también me parece importantísimo comunicar. Lo primero que a uno le llama la atención cuando habla uno de Customer Journey Map son esas empresas que dice, ya hicimos el Customer Journey Map. Nos sentamos en la compañía de muchas áreas y nosotros ya hicimos el Customer Journey Map. La pregunta es, ¿cuántos clientes invitó al proceso? La respuesta a veces es, no, ninguno, ¿cómo para qué? Entonces, si ya es difícil para todos nosotros expresar nuestras emociones, si ya es difícil para todos nosotros poner en palabras algo que realmente es difícil poner en palabras, pues imagínense cuando lo hace alguien más por uno. En muchos de los, digamos, espacios que tengo para hablar del tema de Customer Journey Map, para hablar del tema de emociones, yo les digo, hagamos un Customer Journey Map, hagamos un momento específico. Dígame qué sintió usted cuando cotizó por primera vez el televisor que compró para el mundial. Y ahí la gente dice, uy, pues por un lado alegría, pero por otro lado como susto, porque pues es que la inversión era grande. Entonces uno dice, bueno, ahí hay alegría y miedo. ¿Qué otra cosa sintió? Y ahí la gente empieza como a restringirse o simplemente ya no sabe qué decir. Entonces, lo primero es, señores, si quieren hacer un Customer Journey Map, eso se co-crea con el cliente. Porque si al cliente, que fue el que vivió el momento, le queda difícil expresar sus emociones,
Imagínese a la empresa que lo está haciendo sin consultar al cliente. Claramente se están inventando todo. Entonces llega un reto y es, ¿cómo se miden esas emociones? ¿Cómo mido yo esos sentimientos? Y me devuelvo al primer slide donde decía, wow, las emociones y los sentimientos hay que medirlos sin preguntarlos. A los que les gusta el tema del neuromarketing, a los que alguna vez leyeron sobre el tema, pues eso es un proceso absolutamente emocional, límbico, que cuando yo trato de traerlo a mi cabeza, a mis prefrontales para poder expresarlo, pues hay mucho que queda dentro, en ese camino. En ese camino queda mucho. Eso es como cuando uno le preguntan cuál es su color favorito y uno dice azul y ahí viene una pregunta, una contrapregunta que uno nunca sabe responder bien y es ¿por qué? ¿Por qué le gusta el azul? La respuesta es pues porque sí. Es porque es una cosa que viene dentro de mí y expresar las razones por las cuales a mí me gusta el azul, pues no son otra cosa que forzarme a mí a dar una explicación a algo que no la tiene. Entonces, si fuera de todo le decimos al cliente, ¿usted qué sintió cuando recibió su televisor? Alegría. ¿Por qué? Pues porque recibió el televisor. Entonces, nos ponemos a preguntar cosas que no tienen sentido. Entonces, por eso pongo esta imagen y el reto era, ¿cómo medimos algo sin preguntarlo? ¿De acuerdo? ¿Cómo realmente nosotros como una empresa dedicada al conocimiento del cliente rompe el molde y dice, es que hay que guardar silencio? Nosotros estamos acostumbrados a que lo que queremos saber lo preguntamos, pero aquí estaba este reto claramente bien identificado. En todo ese proceso, pues planteamos varios caminos que tienen que ver pues, con tecnología, con inquietudes, con un montón de cosas que decíamos, bueno, podemos llegar al mismo punto desde varios frentes, podemos llegar al mismo punto a través de varias avenidas, de varios caminos, unos más estrechos que otros, unos más rápidos que otros, y al final llegamos a la inteligencia artificial. Si alguno de ustedes no estuvo en el webinar anterior, puede ver la grabación también. Y también para aquellos que están viéndome de nuevo, pues quise acortar un poco el tema de inteligencia artificial. Pero lo voy a plantear de una manera que le dé contexto al planteamiento que quiero hacerles hoy. Y es, cuando nos enfrentamos a la inteligencia artificial, y esto es un slide que utilicé recientemente en una clase, cuando nos enfrentamos al reto de la inteligencia artificial, venimos con un paradigma, sobre todo para todos los que tenemos un poco más de años y estamos acostumbrados a que uno compraba un software, ¿no? Uno compraba un Windows, uno compraba un Office, uno compraba un SPSS para los que nos gustaba y teníamos un negocio dedicado a la estadística. Uno compraba los programas y los programas venían en caja. Entonces, por eso, y todavía se habla mucho así dentro de las empresas que proveen tecnología y esto es una solución de caja, o sea, es una cajita con, bueno, en su momento disquete, después CDs, después los bajamos de la nube, pero cuando dicen qué hace el Office, pues uno como que sabe qué hace el Office, pues porque es una caja que dice aquí puede escribir, se llama Word, aquí puede hacer cálculos y se llama Excel, y aquí puede hacer presentaciones y se llama PowerPoint, y aquí puede recibir correos y se llama Outlook, y viene un paquetico. Pero cuando uno se enfrenta a la inteligencia artificial, se encuentra que hay algunas soluciones de caja, pero esas soluciones de caja no necesariamente hacen fit, no necesariamente hacen sentido con lo que usted necesita. Entonces, toda la vida amante del Lego en la casa no hicimos sino armar Lego. Alguna vez hice esta analogía y es, no es el carrito armado, son las fichas. Entonces, cuando uno tiene un reto como el que nos hemos planteado y lo que nos planteamos en índices hace 4 años, es ¿cómo hago yo para empezar a juntar estas fichas con el propósito que me he planteado? Y miren, por favor, aunque no es exactamente el objetivo de este webinar, pero siempre me gusta hacer hincapié en primero el problema de negocio a solucionar, después la tecnología que ayuda a solucionar ese problema o esa oportunidad. Entonces, sabíamos que teníamos que medir la experiencia, sabíamos que no podíamos preguntarla y entonces empieza uno a meterse a este ecosistema de compañías, ahorita vamos a ver algunas de ellas, en donde ellas nos ofrecen fundamentalmente un montón de fichitas de Lego. Y
No sé si alguno de ustedes tuvo el gusto de armar Lego Estralandia o alguna de estas muchas opciones que toda la vida nos han vendido y entregado. Y es que había un momento en el que uno abría la caja y quedaba como en shock, ¿no? Y uno como que no sabía por dónde arrancar. Uno veía un montón de fichas de un montón de colores. Algunos, los más estructurados, los más conscientes, podríamos decir desde el punto de vista de la personalidad, cogían el librito de instrucciones y arrancaban. Uno, pegué esta con esta. Dos, pegué a esas dos que ya le pegó, péguele esta y péguele esta. Y había otros que incluso después de experimentar muchas cosas decíamos, no, yo hoy voy a hacer un carrito diferente. Yo hoy voy a hacer una casa diferente. Yo hoy voy a hacer un rancho con vacas y caballos. Y empezaba usted a armar sus vacas y sus caballos con las fichas de siempre. O sea, eran las mismas fichas de siempre, sino que cada vez cumplían un propósito diferente. Así es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una caja de fichas que cuando uno la abre por primera vez no sabe por dónde empezar, pero que cuando uno empieza a darse cuenta que esta ficha termina así y que como termina así le cabe esta así o le puede poner una al contrario, ahí empieza todo a fluir. La mala noticia es que en muchas oportunidades, como en el Lego o en el Estralandia o cualquier juego de fichas, aquí no hay un manual de 1, 2, 3, 4. Usted tiene que meterse a mirar qué hace cada una de esas fichas para entender muy bien cuál es su producto final y entonces empezar a entender cómo se conectan con las otras. Entonces, todos los ejercicios que se hicieron en ese momento nos llevó a los datos no estructurados. También es una información que compartí en el webinar anterior, pero fundamentalmente, ¿qué son los datos no estructurados para los que nos acompañan hoy por primera vez en esta charla? Los datos no estructurados es todo lo que no está en filas y columnas. Entonces, si no está en filas y columnas, yo tengo que trabajarlos de una manera diferente. Y aquí en este propósito del tema experiencia del cliente y métrica de la experiencia del cliente, pues era clave tratar de sacar, de extraer la experiencia del cliente de la voz y de los textos. Entonces, empezamos a revolcar esas fichas de las que acabo de hablar, buscando la mejor forma de juntar algunas de ellas y decir, si yo quiero trabajar la voz del cliente, los caminos son estos. Si lo quiero trabajar desde los textos del cliente, son estos los caminos. Y empezar a decidir cuál de ellos era el más óptimo. Yo particularmente empecé a trabajar mucho más el tema de la voz porque es una expresión tan natural de todos nosotros. No es en vano el hecho de que ahora todos, en vez de escribir en el WhatsApp, prefiramos hablarle a WhatsApp. Ahora, no todo tiene que ser mensajes de voz física. Ustedes saben que uno también puede dictarle a WhatsApp para que saque un texto y mandar ese texto, sobre todo cuando el interlocutor no puede oír audios. Pero más allá de eso, fíjense que es una respuesta natural. O sea, nosotros, en vez de tratar de bajar una idea a un texto, si la herramienta nos da la posibilidad de hablar, pues hablamos. Y en general, para que todos lo tengan en cuenta, seguramente muchos ya se han dado cuenta, el futuro de la tecnología es hablarle a los aparatos, ¿cierto? Pues por supuesto que ya hay un avance importante a través de Siri, de Alexa y de muchos otros elementos. Uno de ellos es Watson, que es uno de los que utilizamos nosotros de IBM. Pero al final lo que estamos viendo es una tendencia fundamental a que los humanos ya no queremos usar teclados. Queremos, así como hablamos con otras personas, hablar con las máquinas. Y queremos que las máquinas nos entiendan. Entonces, de aquí en adelante, la voz humana va a ser el insumo principal de cualquier tipo de organización, hablando de sus clientes también. Una de las estadísticas que también comparto es que más o menos para el 2022 se estima que el 93% de los datos de las empresas van a ser datos no estructurados. Entonces, claramente, esa es la cancha donde vamos a jugar de aquí en adelante. O sea, es un campo de juego que, además de lo que ya les he comentado, genera una disrupción muy, muy, muy importante. Y es una disrupción que incluso hemos conversado con algunos clientes y que cambia las reglas de juego de la relación empresa-cliente.
Muchos de ustedes que han conducido encuestas o han recibido encuestas o han llenado encuestas o han diseñado encuestas, se han dado cuenta que cuando uno llega a las preguntas abiertas, uno le tiene miedo, ¿no? A las preguntas abiertas. Porque de pronto contaba con la suerte, en este momento es una suerte, de un cliente que se gastaba 5, 6, 7 renglones diciendo lo que pensaba de su producto, positivo o negativo. O se gastaba 5 renglones cuando usted le decía, ¿qué significa nuestra marca para usted? Y la gente empezaba a decirnos cosas. Y eso tenía que pasar por un proceso de codificación en donde unas personas tenían que dedicar un tiempo y tienen que dedicar un tiempo a leer lo que dice el cliente para sacar las ideas principales, estructurarla, que quedara en filas y columnas y así poderlas procesar para sacar un diagrama de pie o un diagrama de barras o el que les guste más para tratar de poner en uno de estos las opiniones de los clientes. Estamos ahora en un mundo en donde entre más hable el cliente, mejor. De hecho, muchos de ustedes recordarán que en esas preguntas uno decía cosas como, por favor, exprese en 2 palabras lo que usted piensa de nuestra marca. ¿Y por qué lo hacíamos así? Porque la codificada era una barbaridad, porque leer 1000 campos abiertos de 1000 encuestas era eterno y necesitaba uno muchísima gente para hacerlo. Muchísima gente que además de manera natural, biológica, le ponía sesgo y le pone sesgo a sus interpretaciones. Entonces, hoy estamos en un mundo en donde yo le digo al cliente, cuénteme cuál fue su experiencia en este webinar. Cuénteme cuál fue la experiencia viajando en tal aerolínea. Cuénteme cuál es su experiencia enviando por tal empresa. Cuénteme cuál es su experiencia con ese celular, con ese... Cuénteme. Entonces, estamos en un momento en donde aprovechamos lo que es más natural para cualquier ser humano, que es hablar. Le estamos diciendo que nos cuente ampliamente lo que piensa, lo que experimentó, lo que sintió, porque al final, y esto es lo más curioso de todo, no nos interesa literalmente lo que dice, nos interesa el contenido y las emociones y sentimientos que vienen después, o pues vienen inmersas en esa condición. ¿Quiénes son los grandes jugadores? Ustedes los ven ahí, Watson de IBM, de quienes somos nosotros business partner desde hace 4 años, Facebook, que tiene máquinas de inteligencia artificial, Azure de Microsoft, Apple, Google, Amazon Web Services. Estos son los jugadores de ese campo de juego. Pero recuerden que estos son jugadores que nos proveen algunos juguetes armados, pero sobre todo nos proveen juguetes desarmados. Entonces, para los que son creativos o somos creativos, me debo incluir en ese proceso. Pues que nos entreguen una cosa desarmada nos reta. Para el que no necesariamente es muy creativo, pues que le entreguen algo desarmado lo desespera. Pero ese es el nuevo mundo. El nuevo mundo es usted tiene la capacidad de crear sus propias aplicaciones. Usted tiene la capacidad de crear sus propias soluciones. Y estos personajes, estos 6 personajes que ustedes ven ahí, no es que no haya más, sino que son los principales, pues entre muchas otras cosas nos van a proveer de esas fichas. Ya lo están haciendo. Uno de los retos entonces que sigue después de esa analogía con las fichas del Lego es, ¿vamos a utilizar esas que están ahí o tenemos que crear unas nuestras? En el caso de nosotros, la respuesta fue, tiene que hacer de ambas. Es decir, la inteligencia artificial viene en fichas, pero muchas de esas fichas no tienen un conector. Entonces, ese conector lo tiene que hacer usted. O muchas de esas fichas vienen perfectamente armaditas, pero aquí al final usted tiene que poner otras fichas suyas para que terminen de solucionar el problema de negocio que se ha planteado o la oportunidad de negocio que se ha planteado. Aquí hay siempre un dilema entre los que codifican y los que cliquean, ¿no? Entonces, los que codifican son personas que programan, ¿cierto? Que son absolutamente hábiles. Pero adicionalmente están los que cliqueamos, es decir, los que nos metemos en unas consolas y jalamos cosas, jalamos de un lado a otro para que las cosas al final funcionen.
Y es un tema de afinidad. Hay gente que se siente muy afín a los clics, que soy yo. Hay gente que se siente muy afín al código y les gusta hacer código. Yo apenas tengo nociones del tema de código. Y al final es un tema de afinidad y de quién entrega primero el trabajo. Entonces, la pregunta clave aquí era, ¿para qué? O sea, ¿para qué las empresas van a querer este tipo de aplicaciones? Lo bueno es que nosotros ya habíamos antepuesto a este proceso de creación una oportunidad de negocio y era medir la experiencia del cliente. Pero aquí ya desde el punto de vista más mercadeo, contenido y comercial, dijimos qué utilidad va a tener para las organizaciones. ¿En qué nos concentramos? Nos concentramos en entender el concepto de la experiencia, en entender, por eso me gusta tanto esta imagen, que las personas venimos en diferentes colores, que todos los días tenemos diferentes matices y que la experiencia es una colección de esos colores y de esos matices. La experiencia es una suma y resta, multiplicación y división de emociones y sentimientos. Entonces, nos dimos a la tarea de empezar a hacerle entender a las compañías que decir en una escala de 0 a 5 cuál fue tu experiencia hoy no cubría todos los elementos que realmente se querían cubrir cuando hablamos de gestión de la experiencia, cuando hablamos de Customer Journey Map y cuando hablamos de cualquiera de estas métricas. Nos pusimos en la tarea también de explicarles que no venía a competir con otras métricas, sino que venía a ser parte de ese tablero de control. Y es súper simple. La satisfacción mide desempeño. La experiencia es otra cosa diferente, porque yo puedo haber entregado correctamente el servicio, correctamente, pero no necesariamente lo entregué amablemente, no necesariamente lo entregué cordialmente, o en general, no necesariamente el cliente se sintió bien, y ojo con la palabra, sintió bien en la entrega de ese servicio. Eventualmente nos ha pasado que algunas personas dicen, no, pues a mí me fue fantástico, digamos que entregaron lo que tenían que entregar, pero sabe que la experiencia es bien diferente. Voy a hablar un poquito de una experiencia personal para que me entiendan ese proceso. Para muchos de ustedes, también de pronto, pero para mí particularmente, es muy fastidioso que entre gente que uno no conoce a la casa. E inevitablemente, cuando uno, por ejemplo, contrata un servicio de internet, tienen que entrar unos técnicos, tienen que abrir unos huecos, que meter unos cables, y eso es incómodo. Es incómodo. Para mí es incómodo. No es un tema diferente a me siento incómodo. Entonces, cuando a mí me llaman del operador de internet y me dicen, buenas tardes, don Santiago, califique de 0 a 5, de 0 a 10, la velocidad de nuestro servicio, no, 9, la facilidad para no sé qué, 7, bla, 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 bla. Pero y al final me dicen, ¿y usted cómo se sintió? ¿Qué voy a decir? ¿Mal? ¿Bien? Es que es algo que no se puede expresar. Ojalá me entiendan un poquito mejor con este ejemplo. Y es, las personas que vinieron a hacer el trabajo lo hicieron fantástico. Ellos vinieron, conectaron, abrieron, rompieron, limpiaron, aspiraron. Pero hay una situación general que me genera a mí una incomodidad y eso es la que tendría que trabajar, por ejemplo, un área de experiencia del cliente. ¿Qué logramos al final? Tomar emociones y sentimientos y con una serie de fichitas propias, sacar un número de 0 a 100 que nos dijera cómo se siente la persona atendida, sin preguntárselo. Bien, voy a cambiar en este momento de pantalla y lo hice precisamente en ese sentido. Van a ver una pantalla en blanco todos. Le voy a dar el botón grabar y ahí va a empezar a capturar mi voz. Esta es una herramienta propietaria de índices que se llama Cognosight. Va a empezar a capturar mi voz. Ahí ya empezó a capturar mi voz. De pronto muchos ven la barrita azul creciendo. Voy a volver a la presentación para que mientras yo termino la presentación, nuestra aplicación haga su trabajo y les explico un poco qué quiero decir ahí. ¿Cuál es nuestra obsesión entonces?
generar dashboards donde tengamos esas métricas tradicionales, en donde la palabra tradicional no significa obsoleto, por favor, que hay veces que la gente dice, no, pues que eso es tradicional, entonces suena como obsoleto, no, tradicional es que llevan mucho tiempo, y que lleven mucho tiempo no los hace obsoletos per se, los hace simplemente duraderos en el tiempo. ¿Y cómo mezclo yo esos dashboards con este tipo de métricas? Entonces, ¿alguien abrió un micrófono? Ah, no, perdón, creo que es por lo que estoy cambiando. Aquí hay una presentación, digamos un slide, que muestra un poco cómo funciona la aplicación que vamos a ver ahorita en tiempo real. Porque es que una de las cosas más interesantes que tiene esta plataforma y esta posibilidad de la inteligencia artificial es que no solamente recolecta la voz y se puede trabajar con voz que ya está recolectada, sino que se puede hacer en tiempo real. Entonces, siempre pongo un slide de este estilo, como el que ustedes ven ahí moviéndose, por si acaso algo no funciona, porque como yo siempre digo, si uno viniera a hacer un webinar sobre cómo hay que volver nuevamente al papel y al mundo análogo, las cosas funcionan perfecto. Pero como cuando uno viene a hablar de tecnología y de inteligencia artificial, hay muchísimas cosas que no necesariamente funcionan. Entonces, me voy a cambiar a la herramienta en vivo. Entonces, miren, por ejemplo, que esta herramienta ya en vivo recolectó el 100% de un primer lote de voz. Eso se va a seguir moviendo. Y lo que ustedes ven aquí es elementos de mi personalidad que están viéndose reflejados en este momento del webinar. Entonces, a nivel de valores, por ejemplo, la apertura al cambio, ahí la ven ustedes predominante. Es lógico que uno dentro de un webinar esté siempre atento a que las personas me escuchen. Por eso también sale ayudar a otros. En materia de personalidad, y durante este momento, miren que ahí se volvió a mover la apertura a la experiencia, que es diferente a la apertura al cambio. Y la reflexividad son dos rasgos de personalidad que están predominando en mí en este momento y con esta conversación. ¿Vale? Aquí están las emociones. Fíjense que lo que más predomina es la satisfacción, el gusto de estar dando este webinar. Hay algo de decepción, que es una forma de hablar de la tristeza. Y esto está pasando mucho incluso también en mis clases de universidad. Y es que muchas de las cosas que pasan en la virtualidad son fantásticas. Pero para los que somos docentes o para los que nos gusta hacer esto de dictar conferencias, pues no tener contacto físico con ustedes, poder ver sus caras de si están entendiendo o no, poder ver de pronto una sonrisa o una muy buena reacción a algo que uno está diciendo, pues genera algo de incertidumbre, que es el pedacito amarillo que ven a la izquierda, y algo de decepción, porque yo realmente hoy no tengo, desde el punto de vista del mundo digital, no tengo cómo estar verificando, al menos con algunos de ustedes, si el mensaje está siendo entendido. Aquí abajo están las necesidades, entonces las necesidades predominantes mías siempre son la curiosidad, que en este caso en una escala 100 es de 97, el tema de controlador, que normalmente tiene que ver también con que esto salga bien, que esté funcionando bien Teams, que ustedes sí estén viendo mi pantalla. Y un tema de reto, porque los estoy invitando a través de esta conferencia a que se metan en el mundo de la tecnología, a que solucionen sus problemas de negocio, a que de alguna manera entiendan que es una actividad que tiene que venir de ustedes. Entonces, los estoy retando. Y aquí está mi yo retador reflejado dentro de la herramienta. Los valores que ya los veíamos arriba en el primer gráfico. Y aquí que me voy a permitir hacer este zoom para que todos lo vean. Miren que yo no he dicho cómo es mi experiencia con ustedes. Uy, perdón que se movió. Pero la herramienta ya me dice que mi sentimiento. Miren, por ejemplo, aquí cada vez que recalcula se mueve. Aquí dice que mi sentimiento, perdón, es positivo. El sentimiento viene de menos 1 a 1. Entonces, ahí está 0.56. O sea, estoy por encima de 1, determinadamente por encima de 1. Y que mi índice de la experiencia del cliente, si yo fuera en este momento un cliente hablando con ustedes sobre algún tema, es de 82 sobre 100.
Entonces, fíjese que estoy midiendo los sentimientos y las emociones y a través de una fichita creada por nosotros, estoy cuantificando la experiencia y no la he respondido. Es decir, yo no estoy diciendo es que de 0 a 5 es 4, es que de 0 a 10 es 9. Aquí muchas veces nos dicen algunos clientes, ¡ay, qué bueno! Entonces, ¿puedo dejar de hacer las entrevistas de satisfacción? No, no puede dejar de hacer las entrevistas de satisfacción. Perdón, detengo esta máquina. No puede dejar de hacer las entrevistas de satisfacción porque esto no le muestra lo mismo. Esto no le está diciendo si el aparato de internet quedó bien o no quedó bien. Porque yo, ya como ya les explicaba, esto lo que me está diciendo es que también la pasé yo en ese proceso de conocimiento, del conocimiento que yo quiero tener del cliente, no solamente de mi desempeño, sino de mi experiencia. Eso es lo que les queríamos compartir hoy. Muchísimas gracias por su atención y creo que es momento de abrir la posibilidad de contestar algunas preguntas. Bueno, Santiago, nuevamente mil gracias y efectivamente ya tenemos una buena cantidad de preguntas, algunas que nos han llegado por este chat o por otros medios que tenemos habilitados. Y quiero arrancar con una pregunta básica que de pronto nos ayuda a contextualizar mucho de las preguntas que siguen. Es que hay una persona que nos pide una explicación acerca de cuál es la diferencia existente entre todo lo que son los procesos de satisfacción del cliente, de experiencia del cliente, ¿cierto? Y sobre todo, ¿qué herramientas son comunes o son diferentes en un enfoque o el otro? O si son efectivamente procesos de madurez, como en algún momento de la conversación usted lo mencionaba. Bueno, yo creo que la mejor forma de responder eso es devolviéndome al fundamento. O sea, la experiencia es una colección de emociones y sentimientos. ¿Qué herramientas hay para medir experiencias? Todas las que sean capaces de sacar emociones y sentimientos. Una de esas, pues, es Cognosite, que es la que nosotros ofrecemos. La satisfacción es una medida de desempeño. Es cómo estoy haciendo yo mi tarea, cómo estoy haciendo yo mi trabajo. Y ahí, pues, hay encuestas de satisfacción. La lealtad se mide también preguntando, el esfuerzo se mide también preguntando. Pero vuelvo a una palabra clave ahí, Juan Manuel, y es la madurez. Yo creo que no es necesariamente un proceso de madurez. A veces a uno le dice, no, es que la empresa es pequeña, entonces apenas estoy midiendo satisfacción, después mido lealtad. Y yo no lo veo como una escalera. Yo lo veo como algo que uno tiene que, en la medida de las posibilidades, conocer en paralelo, porque son medidas complementarias. Entonces, si yo sé la satisfacción, pero no sé la lealtad, al final no sé si lo que estoy haciendo, bien o mal, está impactando la posibilidad que el cliente vuelva a comprarme o permanezca conmigo. Entonces, yo no las veo como un proceso de madurez. Ha sido un proceso de madurez porque temporalmente o cronológicamente nació primero la satisfacción, luego la lealtad, luego el esfuerzo, luego la experiencia. Pero no quiere decir que uno tenga que hacerlo en ese mismo sentido. O sea, hay empresas que sin medir satisfacción, miden el NPS de entrada y eso no lo hace, no es ni bueno ni malo, simplemente eso es lo que necesita esa organización. Listo, voy a empezar a abordar diferentes preguntas que empiezan a llegarnos. Por el otro lado, hay alguien que nos dice, bueno, cuando usted hablaba de ese triángulo entre satisfacción, ¿sí?, el índice de esfuerzo y el NPS, y la pregunta que nos hacen, ¿hay algunas variables específicas que se deban monitorear en cada uno de estos tres frentes? ¿Hay variables que son transversales independientemente del tipo de industria o del sector en el que uno trabaje? Bueno, los modelos de métricas son propios de cada empresa, ¿no? Claramente las empresas tienen que construir eso con sus clientes. Es decir, ¿qué es para mi cliente importante que yo le entregue? ¿Qué es prioritario que yo le entregue? Y medir eso igualmente de manera preferente. Pero claramente en materia de satisfacción, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con calidez, amabilidad, oportunidad, atractividad de mi producto, de mi servicio, oportunidad de mi servicio al cliente, oportunidades de respuesta, son bastante transversales. Es decir, todo lo que sea interacción con personas, ¿no? Amabilidad, calidez, efectividad, cuando interactúo por canales, tienden a ser transversales. Pero al final, los modelos de medición son un,
un hijo de cada una de las empresas y es un modelo dinámico. Lo que nos servía en enero, de pronto ya no nos sirve. La pandemia hizo que hoy tenga usted un bloque gigantesco en su modelo de satisfacción que dice tiempo de servicio a domicilio, cobertura de servicio a domicilio que usted antes no tenía. Entonces, todo esto es un proceso vivo y nunca está 100% terminado. Tenemos otra serie de preguntas que nos hablan acerca del Customer Journey Map. Y las preguntas giran como en torno a dos grandes temas. Uno, efectivamente, para hacer un buen Customer Journey Map, ¿se requeriría un número mínimo de pasos o un número máximo? Esa es la primera inquietud. Y otro grupo está muy asociada a si efectivamente siempre el Customer Journey Map debe también trabajar la variable de la identificación de la emoción que percibe el cliente, si ese es un requisito ineludible. Voy a empezar con la segunda y la respuesta es sí. Sí, o sea, si yo dentro de mi Customer Journey Map no estoy metiendo emociones, eso es como una herramienta incompleta, ¿no? Y normalmente la gente está tomando la decisión de no hacerlo es porque no sabe cómo medirlo. Hoy ya saben cómo medirlo. Y el Customer Journey Map, hombre, mínimos y máximos, eso también es un hijo de cada una de las compañías. Si yo, por ejemplo, soy cliente de Colsubsidio en droguerías, pues los momentos de las droguerías Colsubsidio pueden ser N. Y ni siquiera, y es posible que se parezcan en algo a alguno de sus competidores, pero va a tener momentos únicos. Y esos momentos únicos al final se vuelven diferenciadores. Entonces, uno a veces en espacios académicos le dice a los estudiantes, para que aprendan a hacer un Customer Journey Map, hagamos 10 momentos y lo restringimos desde que usted entra al punto de venta y sale con la compra, por ejemplo. Pero a veces hay estudiantes que me dicen, Santiago, ahí nomás había como 25 momentos. Eso también depende de la complejidad de cada negocio. Entonces es muy difícil dar un número mágico. Uno a veces, insisto, lo restringe, es más para que quienes están aprendiendo de la herramienta tengan algún tipo de parámetro. Pero en la vida real esto puede ser tan complejo y tan grande como lo es un negocio. Bueno, y ya tenemos una serie de inquietudes muy asociadas a lo que fue la plataforma que usted nos mostró, esa herramienta. Entonces, las preguntas giran. Unas están en función de, oiga, la utilización de este tipo de plataformas, bien sea a través de ustedes o de cualquier otro tipo de proveedor, ¿qué tan costoso es? ¿Se paga un costo de adquisición anual, mensual, por proyecto? Y lo segundo es, una vez adquirida por las empresas, ¿cuánto demora una persona promedio en aprender a utilizar la herramienta, en asimilarla y sobre todo en empezarla a utilizar? Bueno, los costos varían muchísimo y varían precisamente con las variables que menciona Juan Manuel. Es decir, si esto es un proyecto en donde entramos a la compañía a empezar a medir la experiencia del cliente, perdón, emociones, sentimientos, y hacemos un setup para la compañía, pues tiene un costo. Si eso adicionalmente deriva en que nuestra aplicación queda, por ponerlo entre comillas, instalada, es decir, al uso de la organización, es otro costo. Pero en términos generales, como nosotros estamos en la nube, ¿cierto? Cloud as a service, nosotros, o software as a service incluso, nosotros estamos dentro del mundo en donde esto es absolutamente flexible, donde normalmente los costos están más dados por el número de usuarios, pero también por el número de usos. Entonces, yo puedo tener 10 usuarios, pero si consulto 1,000 veces a la herramienta al día, es diferente a si la consulto 10. Entonces, tiene que ver con esas dos variables, número de usuario y número de usos. Y la segunda pregunta, para responderla adecuadamente, al principio, a ver, esta herramienta está montada en un web service. Es decir, yo puedo hacer login y conectar esta herramienta a una llamada de un cliente y empezar automáticamente, como lo vieron ustedes hoy durante el webinar, a ver esos resultados. ¿Qué hay que saber para interpretar correctamente esos resultados? Hay que saber un poco de qué le está pasando al cliente cuando una cosa sube y otra cosa baja. Eso es algo que se aprende en un par de horas. Pero sobre todo hay que entender que los dashboards, o sea, eso que vimos ahí es un setup nuestro precisamente para este tipo de demostraciones, pero los dashboards pueden hacerse a la medida de su compañía.
De tal manera que si usted le pone esto a una persona que está de cara al cliente todos los días, pues tenga, por ejemplo, un semáforo que le diga a verde, amarillo, rojo. Y si está en rojo, quiere decir que está usted perdiendo el control de esa llamada, por ejemplo, y necesita llamar a un supervisor, a un coordinador. Entonces, uno puede hacerlo tan sencillo como sea posible. Nuestro interés siempre, Juan Manuel, es entregar una herramienta plug and play. Es decir, ingrese, ponga su clave y empiece a gestionar cliente, que ahí está todo hecho para que sea lo más automático posible. Tenemos otras observaciones muy orientadas a decir, si se parte de esa premisa que usted nos mencionaba en la conversación, de que no se le pregunta al cliente, ¿cierto? Y seguramente entiendo yo, claro, si a uno le preguntan las emociones, quizás ese ego que llevamos o esa privacidad que queremos mantener, seguramente orienta mucho las respuestas que en teoría uno daría. Lo sesga. Entonces, las preguntas que nos formulan es, ¿qué hace la herramienta de fondo para efectivamente identificar esas emociones en el caso en el que usted nos mostró? La herramienta está monitoreando las palabras que usamos, las frases que usamos y el contexto en el que las usamos. Gracias a eso, puede decodificar emociones y sentimientos. No está midiendo fisiológicamente la voz. Es un tema de tono de conversación. A veces algunas personas me dicen lo que voy a comentarles ahora y es muy claro y es no solamente dice qué le dijo, sino el tonito. Ese tonito es el que la herramienta puede decodificar de la conversación. Y con ese comentario que usted hace, había una pregunta específicamente en esa línea. Y es que decía, bueno, por un lado, si hay varias personas, ¿se puede utilizar esta misma plataforma cuando estamos en una reunión donde estamos interactuando, qué sé yo, 5, 10, 15, o en un focus group donde hay un número determinado de personas? Y la segunda inquietud relacionada con esta es si efectivamente la aplicación va monitoreando lo que se llama el contenido de las palabras, el tono y el gesto que se pueda utilizar a veces. Sí, la respuesta otra vez al contrario. La de la segunda pregunta es sí, es precisamente lo que hace. Pero ojo, no es respuesta fisiológica de la voz, ¿no? No es que si la gente grita, no me va a poner que tiene ira. Si me dice que tiene ira, es porque lo detecta en la forma en la que está construyendo las frases y el contexto en el que está, en el tonito. Y sobre la primera pregunta, ¿me la repites, por favor, que se me escapó? Por estar molestando con lo del tonito, se me escapó. No, la otra estaba orientada a si hay una reunión de varias personas y ya, la plataforma puede para varias coger personas. También varias. Mira, nuestra plataforma puede identificar hasta 7 voces independientemente. Pero, por ejemplo, para procesos de investigación cualitativa, que estamos precisamente por lanzar con un aliado una solución que nos va a permitir agregar valor a entrevistas en profundidad y a focus group, también lo podemos hacer directamente nosotros. En el focus group pueden haber hasta 10 personas, 9 personas, y nos poníamos a pensar lo siguiente, y es, yo podría con un micrófono de solapa identificar o aislar cada una de las 7 personas, pero si nos devolvemos a la base conceptual de un focus group, ¿qué es lo que agrega valor en un focus group? La discusión entre las personas. Lo que realmente agrega valor en un focus group es cómo una persona le dice a otra su punto de vista y esa otra persona incluso la acepta, la modifica, la enriquece. Entonces, a nivel de focus group, estamos tomando todas las voces que intervienen y las estamos analizando como una sola entidad, como una sola fuente de información. Entonces, ¿qué está haciendo Cognosite? Está entregando emociones y sentimientos de lo que pasó en la reunión. No lo que sentía Juan Manuel y lo que sentía Santiago y lo que sentía César o cualquier persona, sino lo que pasó en la reunión. Cuando hemos hecho ejercicios de individualizar, pues es como si uno tuviera 7 entrevistas en profundidad. Pero insisto, si nos volvemos a la base fundamental del cualitativo, si uno quiere aprender qué le pasa a Juan Manuel, pues entreviste solo a Juan Manuel.
Si es un focus group es porque lo que usted valora es la discusión. Entonces, entendamos qué pasó en la discusión. Tenemos una pregunta de fondo, ¿sí?, que nos dice, bueno, ¿cómo identifican ustedes o cómo seleccionan esa gama de emociones que efectivamente después la herramienta rastrea? Nosotros no las seleccionamos. Las emociones básicas están definidas y los sentimientos están definidos. Lo que hace la herramienta es cuantificarlos y dependiendo de las proporciones, pues saca un resultado u otro. Si son muy tecnológicos, lo que puedo decirles es una herramienta que tiene unas fichas pre-entrenadas desde el punto de vista de Machine Learning y otras fichas que nosotros estamos entrenando. Pero la mejor forma de entender las emociones y los sentimientos es ver una película de Disney que se llama Intensamente. Ahí es donde uno específicamente entiende cuáles son las 5 emociones básicas humanas y también hay otras emociones complementarias. Pero lo básico uno lo entiende con esa película, además lo entiende de manera súper divertida. Lo que hacemos nosotros es qué tanto cada uno de estos personajes crece o decrece en una situación específica. Hay otra inquietud, Santiago, relacionada en cómo se monitorea la exactitud, la precisión y la eficiencia de la herramienta. A ver, desde los proveedores, o sea, quienes nos prestan esas fichas, nos dicen cuál es la efectividad de cada una de las fichas. Entonces, para efectos de Cognosight y para efectos del idioma español, nos entregan un nivel de confianza del 96%. ¿Cómo se puede ver ese 96% de pronto a veces afectado? Ah, porque la voz no quedó bien grabada, porque había mucho sonido de fondo, etcétera. Pero la herramienta está entrenada para trabajar a un 96% de efectividad. Y voy a parafrasear a un cliente mío que me decía, es que así usted me diga que es el 50, es que yo hoy estoy en cero. Claro, porque si me ponen a mí a medir emociones y sentimientos, pues estoy en cero. Así usted me entrega el 50. Ahora, si me entrega el 96, pues fantástico. Pero es que hasta a un número muy inferior a eso, perdón, sería igualmente un aporte al negocio que antes no se tenía. Ahora, hay unas preguntas asociadas a la utilización de herramientas de este tipo en la docencia. ¿Conoce usted alguna experiencia en que se esté monitoreando cómo están funcionando efectivamente las clases virtuales y ese grado de engagement y de satisfacción que uno podría generar con sus estudiantes a partir de la aplicación de estos, no sé cómo llamarlos, de estos test o de estas plataformas que usted nos menciona? ¿Hay alguien que ya haya hecho? ¿Con qué resultados y se ha dado? No conozco. Cognosight no lo hace. Cognosight tiene la posibilidad de monitorear temas de talento humano, tiene la posibilidad de monitorear temas de educación, pero más como de vocación profesional. Muchos de ustedes se acordarán pues de los test de vocación profesional que a uno le hacían en el colegio, dizque para escoger bien la carrera. Bueno, en eso sí podemos ayudar. Pero tanto como monitorear estudiantes para el engagement, me parece que podría llegar a ser bastante exhaustivo el trabajo, pero tampoco es mala idea, ¿no? A lo mejor se puede hacer. Y tenemos otra inquietud de utilizar esta herramienta en qué momento. Después de la atención del cliente, ¿sí?, en una llamada o un seguimiento post, o si de pronto durante la atención, o si puede ser transversal y dependiendo de la estrategia y lo que la empresa esté queriendo trabajar, identifica en qué momento lo aplica. ¿Usted qué opina al respecto? Yo pienso que puede ser transversal y de hecho esta herramienta es supremamente flexible porque la Cognosight puede trabajar con archivos, por ejemplo, de voz del cliente que se hayan recolectado, por ejemplo, en el call center, archivos de voz de cliente que hayan llegado, incluso audios de WhatsApp, que de pronto el cliente mandó un audio gigantesco diciendo, oiga, los llamo para contarles que el producto llegó muy bien, que al principio tuve un problema para instalarlo, pero que en este momento esa voz la podemos utilizar. Entonces, yo puedo hacerlo post. Pero, como también lo vieron, se puede hacer en tiempo real. Entonces, yo creo que la mejor respuesta es la misma que dio Juan Manuel. Dependerá
de la estrategia de la compañía, si lo quiere hacer post, durante o en ambas. Bueno, ya el tiempo empieza a premiar, pero hay unas preguntas muy buenas. Nos daría como para seguir haciendo otro webinar con unas preguntas interesantes que hay. Y hay un par de ellas que están asociadas a la posibilidad de integrar esa plataforma o esa herramienta que ustedes diseñan con otras que tenga la organización al interior, ¿sí? Como pueden ser los famosos WhatsApp empresariales, como pueden ser el chatbot. Alguien menciona una herramienta que se llama el Bot Maker. Entonces, ¿es viable interactuar y ponerlas, como usted lo decía, plug and play, ese tipo de aplicaciones entre sí? Sí, hay unas condiciones, digamos, muy básicas, pero en general, si el asistente virtual, el chatbot de su compañía, se puede consumir como API, si efectivamente está construido sobre alguna plataforma de arquitectura abierta, pues nosotros podemos encajar ahí, de tal manera que cada vez que el cliente lance una línea en el chat, pues estemos monitoreando y cuando tenga cierta cantidad de respuestas del cliente podamos empezar a segmentar, como lo hicimos, como hablábamos en el webinar anterior, o medir la experiencia del cliente, como lo hablamos hoy. Bueno, y tenemos una última pregunta y me excusan las personas que han formulado otras inquietudes. Es que nos dicen, oiga, esta herramienta seguramente está siendo parametrizada por una persona, por un ser humano detrás de. ¿Cómo eliminar el sesgo, ¿sí? de esa persona que lo programa para que efectivamente la identificación de emociones sea lo más transparente posible? No hay forma. No hay cómo. No hay cómo. Miren, les voy a traer un ejemplo que en estos días es muy famoso. Ustedes saben, pues, desafortunadamente, con todos esos problemas que hay en Estados Unidos con el tema racial por estas épocas, dado todo lo que pasó con el señor George Floyd, etcétera, pues compañías como IBM y Amazon dijeron, yo ya no vuelvo a proveer servicios de reconocimiento facial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los servicios de reconocimiento facial pueden inducir a un tema de racismo, de discriminación, etcétera. Y dentro de esa, incluso creo que hay un documental en Netflix que habla de esto, pero dentro de ese ecosistema, tenemos que entender que quienes crean estos programas, pues son seres humanos y tienen su sesgo. Y muchas veces el sesgo ni siquiera es comportamental o de conducta. El sesgo es, y lo voy a decir como se lo oí al narrador este en Netflix, decía, al final del programa, el face recognition, ¿cierto? El reconocimiento facial, es el 85% de la gente que hace ese trabajo son personas blancas de ojos claros y pelo amarillo. Incluso es muy famoso el caso de los primeros, como les contaba, los primeros Apple, los primeros iPhone que empezaron a reconocer la cara para desbloquearlo, no funcionaban en personas afroamericanas. Entonces, ¿y eso es por qué? Pues porque el que programa, programa así. Incluso ya estoy recordando en el programa de Netflix, precisamente hablan del tema de reconocimiento de voz. Y él decía, quien programa el reconocimiento de voz también es, digamos, estadounidense, mono, ojiclaro. Ahora que también los programadores más fantásticos vienen de India, pues ellos hacen sus pruebas con su voz. Entonces, inevitablemente en etapas tempranas van a haber sesgos. Ahora, las herramientas que nosotros usamos vienen siendo utilizadas desde el 2014. Es decir, estamos frente a una herramienta que no voy a decir que está 100% madura, tiene un muy buen nivel de respuesta, ya les comenté del 96%, pero el sesgo humano se está reduciendo, nunca va a ser cero, se va reduciendo en la medida en que, por ejemplo, hoy tenemos de parte de IBM reconocimiento de voz en colombiano, en argentino, en mexicano y en chileno, si mi memoria no me falla, en peruano, perdón. Y ahí ya uno empieza a entender que cada vez es menos. Ahora, que el peruano no tenga sesgo porque es que hablaron fue con un peruano de Lima y no con un peruano de Arequipa, ahí todavía hay sesgo. Entonces, se empieza a reducir, es como un embudo, pero al 100% nunca vamos a llegar. Al final somos humanos programando máquinas. Ahora, lo que sí podemos garantizar es que la máquina no tiene sesgo.
La máquina per se no tiene sesgo. Lo que pasa es que está montada sobre una serie de parámetros que inevitablemente son humanos. Y voy a dar un tip aquí que de pronto para muchos no va a ser muy agradable. La única forma de eliminar ese sesgo es que ya las máquinas se programen entre ellas. Pero eso es algo a lo que no se quiere llegar por unas consecuencias que de pronto Hollywood nos anticipó desde los años 80. Y es que máquinas programando máquinas no es necesariamente la mejor idea. Y eso está envuelto en lo que llamamos deep learning, pero sobre todo dentro del deep learning a lo que se llama el wide AI, la inteligencia artificial amplia. Entonces, esos son dos campos de juego que a los que no se quiere llegar por las consecuencias que pueden haber. Pero si me dicen cómo eliminar el sesgo, pues que las máquinas se programen entre ellas, pero no queremos que pase. Yo había dicho que esta era la última pregunta, pero me veo en la obligación de pedirle la ñapa, Santiago. Con mucho gusto. Y ahí están mis datos. Si me quieren contactar después y hacer preguntas, con todo gusto. Listo. No, vea, hay dos que quiero aprovechar de una vez. Hay una que nos dice, bueno, ¿cómo funciona esta plataforma con aquellas personas que de pronto son muy frías, que son muy controlados y que les cuesta o que genera mucha dificultad detectarles sus emociones? Y la segunda, y esta ya es la última de verdad, verdad, es para hacer esa identificación de la emoción, ¿hay un tiempo mínimo de conversación que uno deba tener? Sí, el tiempo mínimo de conversación, o sea, el mínimo mínimo son 5 minutos. El mínimo para tener buenos resultados son 7 minutos o su equivalente en texto cuando estamos hablando de textos. Por supuesto, esto no va a identificar la emoción ni el sentimiento de una persona en segundos. Como ustedes se pudieron dar cuenta en la solución que les mostré en tiempo real, pues yo tuve que hablar más o menos un minutico y pico para que empezara a sacar resultados. Y realmente los 7 minutos es donde hay ya resultados confiables. Y bueno, la primera pregunta vuelve y se me escapa, es que me estás dando las preguntas al contrario, entonces yo respondo primero la segunda y se me olvida la primera. Listo. No, la primera estaba asociada a cómo identificar emociones en esas personas frías. Muy frías o que se controlan mucho. Aquí les tengo una muy buena noticia. Usted puede ser un témpano de hielo, pero a los 7 minutos lo tenemos porque lo tenemos. ¿De acuerdo? Ahora, como nosotros además medimos la personalidad, como les contaba en el webinar anterior, entonces yo puedo decir, voy a ponerte ejemplo Juan Manuel. Juan Manuel muestra esto de alegría, esto de tristeza, esto de ira, bueno, las emociones. Tiene un sentimiento neutro de 0.01, pero por el otro lado yo tengo la personalidad. Entonces yo puedo ver que Juan Manuel es un tipo conservador, introvertido. Entonces yo puedo explicar las emociones desde los rasgos de personalidad. Entonces, si al contrario saliera alguien extrovertido, abierto al cambio, etcétera, y adicional por este lado me marca niveles gigantescos de alegría, entonces empieza a tener relación una cosa con la otra. Entonces, no solamente nos quedamos con emociones y sentimientos, tenemos los rasgos de personalidad y por ponerlo entre comillas, podemos explicar esas personas frías por qué están dando las emociones que nos están dando con la herramienta. Bueno, Santiago, ahora sí, cuento que el tiempo se nos ha terminado. Algunos datos generales. Llegamos a tener 450 personas que estuvieron participando hoy de nuestra charla. Ya sobre las 9:05 empezaron a disminuir porque seguramente tienen otras obligaciones. Pero sea el momento nuevamente de agradecerle esa generosidad de compartir con todos nosotros y asegurarle que evidentemente todas estas enseñanzas que usted nos dio tengan la seguridad que han caído en terreno fértil. Porque este equipo de personas que nos conectamos a estas conversaciones, estos webinars que venimos organizando, nos une un propósito común y es aprender cosas nuevas, aprender nuevos conceptos, aprender nuevas herramientas con un solo objetivo y es mejorar nuestro trabajo y mejorar las responsabilidades que tenemos a cargo en las más de 1.900 empresas en las que trabajamos, porque ya somos algo más de 10.000 personas que estamos vinculados activamente a esta comunidad. Entonces, Santiago, nuevamente, mil gracias por estar con nosotros y nos veremos en la próxima, hombre. Juan Manuel, pues bueno, me alegra mucho que haya muchas preguntas. Eso quiere decir que generamos al menos inquietudes y gracias por la invitación. El alcance que tienen ustedes es súper interesante. La cantidad de gente que,
que interactúa con las publicaciones que hacemos invitando a los webinars. Es increíble. Han creado una comunidad muy interesante, muy bonita y con mucho pegante entre todos. Y ese pegante está alrededor de la innovación y eso es fantástico. Muchas gracias. A ustedes, Santiago. Bueno, y a todos ustedes, gracias por haberse conectado y nos veremos la próxima semana. Recuerden que por haberse inscrito a este webinar, ya ustedes automáticamente forman parte de nuestra comunidad y seguiremos enviándoles las invitaciones para nuestros próximos eventos. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Chao.